Lo que parecía un accidente de tránsito más, hoy es un misterio para las autoridades neoyorquinas. La ciudad de Rochester se sacudió en vísperas de Año Nuevo con este impresionante choque afuera de una sala de conciertos. El saldo, 3 muertos, incluyendo el conductor, y 9 heridos. Inicialmente se identificó al sospechoso como Michael Avery, un hombre de 35 años que había llegado a esta población el 27 de diciembre desde Syracuse. Se hospedó en un hotel y 2 días después rentó una camioneta en inmediaciones al aeropuerto local. Con otro vehículo a su disposición, Michael inició un recorrido poco usual para los investigadores. Avery made at least a half dozen purchases of gasoline in gas containers from different locations. Se desconoce el motivo real que tuvo Avery para atropellar personas al azar cerca al Kodak Center. La primera hipótesis está orientada a su salud mental. The conversations we've had with his family so far leads us to believe that Avery may have been suffering from possible undiagnosed mental health issues. Otros opinan distinto. It's a very highly organized, structured, planned attack by this person for whatever reason. La investigación continúa para determinar qué hay detrás de esta tragedia. Ya se descartó que se tratara de algún acto de terrorismo. Mientras avanzan las pesquisas, los lesionados se recuperan y las familias de los fallecidos piden justicia. Yamit Rojas, Fuerza Informativa Azteca.